Okay. Ahí está. Sí, claro, adelante, te vemos. Ay, una disculpa aquí. No, bueno, quién sabe qué pasó, pero bueno. Entonces, retomando aquí el tema, nos hemos quedado en que la CDC reporta que el 40% de los cánceres diagnosticados en Estados Unidos desde el 2014 están asociados al sobrepeso y la obesidad. Y también es importante destacar que la obesidad es responsable del 20% de las muertes asociadas a cáncer en mujeres y a 14% de las muertes que se presentan en hombres. La obesidad y las dietas obesogénicas, en general, pues el mundo con tendencia obesogénica en el que vivimos, aceleran el desarrollo de cánceres asociados a la obesidad, lo que ha ocasionado que haya habido un incremento alarmante de la incidencia de este tipo de padecimientos en población joven. Como les comentaba hace rato acerca de que vamos a revisar seguramente esto un poco más a fondo, aquí esta imagen nos ayuda a ejemplificar y hablar acerca de los distintos mecanismos a través de cuál la obesidad va a hacer que el paciente pueda presentar un riesgo incrementado de cáncer. Es importante destacar que el incremento del tejido adiposo va a venir acompañado del incremento de algunas sustancias como la leptina, el RBP4, la resistina y la bisfatina, que están asociadas fuertemente al desarrollo de neoplasias. Asimismo, el tejido adiposo va, y bueno, como es mayor en los pacientes que vienen con obesidad, vamos a tener un incremento de aromatasa, que es la que se va a encargar de convertir los andrógenos a estrógenos y por lo tanto incrementan los niveles de estrógenos, que también están asociados con un incremento en el riesgo de cáncer. Por sí mismo, el estado proinflamatorio favorecido en la obesidad con incremento de interleucinas, factor de necrosis tumoral y también el incremento de especies reactivas del oxígeno van a estar asociadas al incremento de riesgo de desarrollar cáncer. Asimismo, también estas especies reactivas del oxígeno van a tener ahí un impacto en la parte mutagénica. Como es muy frecuente que veamos diabetes tipo 2 presente en los pacientes que viven con obesidad, y la diabetes tipo 2 se caracteriza por un incremento en la insulina y en el IGF-1, estos factores también están fuertemente asociados al incremento de riesgo de cáncer y al crecimiento de la neoplasia. Hay mucha evidencia acerca de que los cambios en la microbiota intestinal presentados también en los pacientes que viven con obesidad va a ser otro de los factores por los cuales los pacientes van a tener un incremento de riesgo asociado a cáncer. Y también tenemos los factores epigenéticos que por sí mismos tienen que ver con el estado proinflamatorio del paciente que vive con obesidad. Teniendo en cuenta estos antecedentes, pues podemos ver que las múltiples vías por las cuales la obesidad promueve el cáncer contribuyen a la gran dificultad de interrumpir el vínculo entre la obesidad y el cáncer con un enfoque único y específico. Y por lo anterior, se puede observar que la mejora del peso en los pacientes que presentan sobrepeso y obesidad es importante para disminuir el impacto que el exceso de peso tiene en la promoción del cáncer. Es decir, la mejora en la composición corporal, la mejora en el índice de masa corporal, la disminución del peso va a tener un impacto positivo en la disminución del riesgo, aunado a la disminución de los factores proinflamatorios sobre todo, y a situaciones de secreción hormonal. Y también es importante mencionar que, bueno, la cirugía bariátrica es la mejor estrategia para el tratamiento de los pacientes que viven con obesidad, logrando pérdida de peso importante y sostenida a largo plazo, así como importante mejoría y remisión de comorbilidades asociadas e incremento en la sobrevida. Hay diferentes estudios que hacen el análisis también de pérdida de peso intencionada a través de cambios en el estilo de vida, en los hábitos y también con terapias de manejo conductual. Sin embargo, el impacto, si hay mejoría, sin embargo, el impacto a largo plazo todavía no se puede medir. ¿Por qué? Porque suele haber recidiva hacia la obesidad en los pacientes que solamente tienen intervenciones conductuales de cambio de estilo de vida, a diferencia
de aquellos pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica. Voy a hablar de dos, sobre todo de dos artículos acerca del impacto que la cirugía bariátrica tiene en la disminución del riesgo de cáncer. Estos dos me parecieron bastante relevantes, sobre todo porque hacen como la recopilación de diferentes estudios en los que se reportan diferentes resultados acerca de la disminución del riesgo relativo y de la aparición de distintos tipos de cáncer. Y hay otros que van a mencionar algunas otras cosas interesantes, como que quizá ese riesgo, pues no, digo, esa disminución del riesgo pudiera ser no tan importante. El primer estudio que aparece aquí es del SOS. Es un artículo publicado en el 2009, perdón, que es un estudio prospectivo en el cual comparan una población muy similar en cuanto a tamaño entre pacientes sometidos a cirugía bariátrica y pacientes control. Es importante destacar que se habla acerca de dos procedimientos restrictivos y bypass gástrico. Lo que ellos aquí demuestran es que hay una disminución del riesgo relativo de cáncer, que podemos ver aquí con el hazard ratio de 0.67, haciendo hincapié en que el mayor beneficio que vamos a observar sí, el mayor impacto en la disminución del riesgo en pacientes mujeres con un hazard ratio de 0.58, donde sí hay un impacto importante a diferencia de los hallazgos en la población masculina. También es importante destacar que se reporta mejores resultados en la disminución de riesgo de cánceres asociados a la obesidad, sobre todo en melanoma y cánceres hematológicos, por encima de otros tipos de cáncer. Después tenemos aquí un estudio realizado, bueno, publicado en 2019. Igual es un estudio, bueno, este es un estudio retrospectivo. Vamos a ver que es una población también grande, donde tenemos más de 22 mil pacientes sometidos a cirugía. Y vamos a destacar también que sí vemos una disminución del riesgo de presentar cáncer, como podemos destacar aquí en la gráfica, con un riesgo relativo de 0.67. Y también el impacto que notamos en los cánceres asociados al exceso a la obesidad. También podemos destacar que hay mayor beneficio o mejor, mayor impacto sobre todo en los pacientes mujeres en cuanto a la disminución del riesgo. Asimismo, pues podemos ver también que pues fue un estudio donde la mayor parte de los procedimientos que se realizaron pues fueron procedimientos de bypass gástrico. Vemos también aquí que ellos reportan una disminución del riesgo de presentar cáncer de colon, que también, bueno, es algo importante aquí. Asimismo, también el impacto en la disminución del riesgo de cáncer endometrial. El que sigue, pues, sería el estudio realizado por Adam en Utah, publicado en el 2009. Igual es una cohorte retrospectiva, hicieron un estudio poblacional, donde vemos que tenemos una cantidad similar tanto de pacientes sometidos a cirugía como pacientes control. Igual, la mayor parte de los pacientes estudiados son mujeres. Vemos también un impacto importante en la disminución del riesgo de todos los tipos de cáncer. Y también vemos una disminución en la mortalidad. También se hace relevante aquí la importancia o cómo impacta la disminución del riesgo de cánceres asociados a la obesidad, sobre todo cáncer endometrial, y también la disminución de la mortalidad asociada a este tipo de cánceres. Y nuevamente vemos que el mayor beneficio lo van a presentar las pacientes mujeres. Y bueno, en este estudio solamente se estudió el procedimiento de bypass gástrico. Por otro lado, tenemos aquí el estudio de Christus realizado en Canadá,
en 2008. Igual tenemos que es un estudio retrospectivo con una población sometida a tratamiento quirúrgico de más de 1.000 pacientes y con un controles de 5.000 pacientes. Nuevamente vemos que la mayor parte son mujeres y vamos a ver que sí hay una disminución del riesgo relativo. En este caso, bueno, estamos comparando distintas cosas, pero bueno, vemos una disminución del riesgo relativo de forma general en el riesgo de cáncer. Es importante destacar el impacto que tenemos en la disminución del riesgo relativo de cáncer de mama y también, si bien no es tan relevante, sí destacan una disminución de riesgo en la presencia de cáncer colorrectal. Importante destacar también que la mayor parte de los procedimientos que se realizaron fueron de tipo malabsortivo y muy poco lo que se realizó acerca de procedimientos restrictivos. En cuanto al siguiente estudio que tenemos aquí enlistado, es el de Ward, realizado en Estados Unidos en 2014. Es una corte retrospectiva también. Tenemos una importante cantidad. Y esto, bueno, se va a enfocar sobre todo en casos de cáncer endometrial. Aquí se comparan pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica y pacientes que no se sometieron a cirugía bariátrica. Y bueno, otra cosa es que no reportan los resultados comparados entre distintos procedimientos quirúrgicos, pero sí se nota una importante disminución en el riesgo de desarrollar cáncer endometrial. Bueno, no tenemos aquí la comparación por género, porque es solamente realizado en mujeres. Ahí está. Y bueno, aquí abajo también tenemos un estudio reportado en 2013. Este es un metaanálisis de seis estudios, son dos prospectivos y cuatro retrospectivos, donde tenemos una población sometida a cirugía de 20.000 pacientes y controles de 30.000. Se ve un riesgo relativo de cáncer de 0.55, o sea, sí vemos ahí una disminución del riesgo de cáncer. Y no vamos a ver una diferencia estadística entre los diferentes tipos de cáncer. Solamente vamos a hablar de que sí hay una evidencia de la disminución del riesgo relativo. Lo que sí cabe destacar también nuevamente en que el beneficio mayor lo tenemos reportado en las pacientes mujeres. Por otro lado, es bien interesante observar estos siguientes estudios. El primero que vemos aquí en la imagen fue publicado en 2010. Está basado en el estudio, bueno, en el registro de pacientes nacional sueco. Igual es un estudio retrospectivo, tiene una población grande de pacientes sometidos a cirugía bariátrica. La mayor parte son mujeres. Y aquí lo que nos van a reportar, a diferencia de los otros estudios, es la razón estandarizada de incidencia, donde si tomamos en cuenta esto, es muy importante ver que no vamos a notar un importante impacto en la disminución del riesgo de cáncer, pero sobre todo vamos a ver esto afectando en los pacientes que son sometidos a, digo, perdón, que en el riesgo de padecer cáncer de colon. A partir de aquí, distintos estudios van a hablar, los que tenemos aquí enlistados, de el aparente incremento del riesgo de cáncer de colon en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, haciendo énfasis en aquellos que son sometidos a procedimientos asociados a malabsorción. Bueno, retomando esta parte, en este estudio que les comento, vemos que donde vamos a ver mayor impacto, igual va a ser en las pacientes mujeres, y sobre todo vamos a ver que no va a haber diferencia entre los distintos procedimientos. Sí vamos a ver mejoría en el riesgo de padecer cáncer de mama, pero en otros tipos de cáncer no lo vamos a notar y cabe destacar aquí la parte del riesgo de cáncer. En el estudio de Aravani, publicado en 2018, igual siendo un estudio observacional retrospectivo, igual con una gran cantidad de pacientes donde siguen siendo la mayoría mujeres. Es bien importante ver aquí esta parte acerca de que vamos a ver que no va a haber un impacto importante en la disminución del riesgo de cáncer de colon
Si bien va a ser un poco mejor el resultado en las mujeres contra el resultado obtenido en los pacientes varones. Y si vamos a ver aquí un impacto importante en cuanto al riesgo de padecer cáncer de mama. Vemos que otros tipos de cáncer, pues no vemos un impacto en cuanto a la disminución del riesgo. En el estudio publicado en 2018 de McKenzie, igual sigue siendo una fuerte retrospectiva, con una población igual, tanto de pacientes sometidos a cirugía como pacientes control, siendo la mayor parte mujeres. Vamos a ver, este estudio está interesante aquí, disminución del riesgo de cáncer de mama. Vamos a ver también una mejoría en la disminución del riesgo de cáncer de endometrio y de próstata. Sin embargo, vamos a ver un incremento del riesgo de padecer cáncer de colon. Igual aquí podemos ver la comparación que la mayor parte de los pacientes pues sí se sometieron a procedimientos malabsortivos. Ahí voy rápido. Bueno, ¿qué es importante destacar aquí? Bueno, cada uno de los estudios reportados, la incidencia absoluta de cáncer de colorrectal en el grupo intervenido fue menor que en los grupos control. Y bueno, en aquellos estudios en los que los datos fueron ajustados para reportar SIR, se sugiere mayor riesgo para cáncer colorrectal en el grupo intervenido. Los resultados reportando un incremento de riesgo de cáncer colorrectal son controversiales porque vamos a contar con estudios todavía posteriores que vamos a ver beneficios en la disminución de riesgo de cáncer. Acerca de cáncer de colon en la cirugía bariátrica, pues hay que tomar en cuenta que puede haber varios factores que pueden estar influenciando el aparente incremento de riesgo de cáncer que van desde los fármacos empleados previamente a la cirugía bariátrica, como algunos pacientes sometidos a cirugía bariátrica dejan de consumir algunos hipolipemiantes. Estos están asociados a la disminución de riesgo de cáncer. También podemos ver cambios en la microbiota, si bien en los pacientes que viven con obesidad tiene una tendencia más proinflamatoria. Hay unos resultados que no son tan concluyentes en cuanto a los pacientes sometidos a cirugía bariátrica y los cambios favoreciendo microbiota proinflamatoria. Asimismo, la exposición a los ácidos biliares en los procedimientos malabsortivos que llegan más rápido al colon y pueden tener ahí un factor inflamatorio. Asimismo, también hay algunos estudios que reportan proliferación de las células epiteliales del colon posterior a tratamiento con cirugía de bypass gástrico o incluso considerar cambios en la dieta, sobre todo la disminución de la ingesta de fibra posterior al procedimiento quirúrgico, que bueno, eso hay que ver qué tanto puede impactar. Aquí, esto sería nada más la extensión de uno de los estudios referidos previamente, el de Adam, que es de la corte realizada en Utah. Hacen el estudio más extensivo, lo llevan a una comparación de 28 años, incluyen más pacientes, igual más mujeres, ahora incluyen cuatro procedimientos de cirugía bariátrica. Vemos ahí la incidencia presentada tanto en pacientes sometidos a cirugía como no cirugía. ¿Y qué es importante acerca de este estudio? Bueno, la reducción de la incidencia de cáncer es reportada hasta en el 25% en el grupo sometido a cirugía bariátrica. Hay una disminución del 41% de la incidencia de cáncer asociado a obesidad en las pacientes mujeres. Vemos también una disminución en la incidencia de cáncer en todos los estadios, excepto en los cánceres in situ. Y bueno, los pacientes del grupo de cirugía bariátrica presentaron 43% menor mortalidad por todos los tipos de cáncer. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo sí impacta cómo vemos mejoría en la disminución del riesgo en todos los tipos de cáncer, siendo prevalentes en los asociados a la obesidad. ¿Qué es importante acerca de esto? Bueno, pues la pérdida de peso que logra la cirugía bariátrica reduce la incidencia de cáncer, especialmente en los asociados a la obesidad. Sugiere beneficio en la prevención de cáncer de mama, tanto pre y posmenopausia, y bueno, la reducción de la mortalidad por cáncer en asociación a la reducción de la incidencia. Y bueno, la disminución significativa en cáncer de mama, ovario y útero es relevante en esta parte. Y bueno, va a ser importante investigar los mecanismos por los cuales la cirugía bariátrica impacta en la prevención de cáncer. Ya me quedé sin tiempo, pero algo que me gustaría que pudiéramos retomar y concluir todo esto es, si bien sí ya sabemos que hay una disminución de riesgo y los beneficios que tiene la mejora de la composición corporal, también hay que hablar de qué
puede pasar o de los reportes que ha habido acerca de cánceres del tubo digestivo, sobre todo, que es lo que nos interesa o que nos puede interesar un poco más, posterior a la cirugía bariátrica. Y bueno, creo que me quedé sin tiempo y quizá esto lo podamos retomar al finalizar las pláticas. Muchísimas gracias, Caro. Doctor de la Peña, sabemos que tiene un compromiso ahorita en unos 20 minutitos, entonces si gusta participar una vez. Hola, sí, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para todos los colegas que nos ven, yo soy oncólogo médico, entonces vamos a tocar algunos puntos brevemente acerca de la obesidad y el cáncer desde la perspectiva de la oncología médica. Y pues sabemos que la obesidad es un factor de riesgo fuertemente relacionado con el desarrollo del cáncer conforme aumenta el índice de masa corporal de las personas. Y pues la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial de corte epidémico con un alto impacto económico y sabemos que hay factores comunes a otras patologías del mundo moderno como son la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la enfermedad cardiovascular y el cáncer que conforman un cortejo de jinetes del apocalipsis de la epidemiología de las sociedades modernas. Y pues bueno, este grupo el cáncer pues es un grupo de enfermedades donde está caracterizado por un crecimiento desordenado y con posibilidad de diseminación a otros tejidos, que es lo que conocemos como metástasis. Para el desarrollo de este grupo de enfermedades hay factores intrínsecos relacionados al organismo, como son mutaciones, el efecto de diferentes hormonas que tiene que ver en particular con algunos cánceres, sobre todo de tipo femenino, como el cáncer de mama y el cáncer de endometrio, eventos de autoinmunidad. Los eventos de inflamación que en la fisiopatología del cáncer y la obesidad son importantes, y por otro lado, factores extrínsecos, los cuales por ser extrínsecos son potencialmente modificables, el tabaquismo, la exposición a químicos o a radiación, algunas infecciones y sobre todo, un punto importante, cosas que tienen que ver con el estilo de vida de los pacientes. En general, un estilo de vida sedentario pues se va a relacionar con enfermedades crónicas y pues también con la mayor tendencia a desarrollo de obesidad y por ende de cáncer. Se ha visto que existen diferentes mecanismos que tienen un peso variable en distintos tipos de tumores. Se sabe, por ejemplo, que el tejido adiposo es un órgano muy activo, un tejido muy activo en producir sustancias químicas y enzimas. Se ha visto eventos de hiperinsulinemia, lo cual aumenta la función de los factores de crecimiento relacionados a la insulina. Y también la obesidad o el tejido adiposo genera un ambiente proinflamatorio con una importante secreción de adipocinas que va a conducir a nivel tisular a eventos de inflamación, de fibrosis, alteraciones en el microambiente, disfunción inmunológica y producción de adipocinas, que todo esto se va a sumar para favorecer un entorno oncogénico a nivel tisular. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar cáncer, en particular de la obesidad, hay diversos estudios. Dentro de los principales está este estudio británico que explora diferentes tipos de cáncer, que como ven abarca un periodo muy importante desde el siglo pasado hasta ya el 2012, donde se evaluó un gran número de pacientes, más de 5 millones, y se registraron este número de eventos. Se vio que el riesgo de daño estimado por cada incremento de 5 kilos de peso por metro de superficie corporal, pues confería un aumento en el riesgo de cáncer, principalmente como vemos aquí en las gráficas que están a la derecha, riesgo de cáncer de endometrio, de vesícula biliar, cáncer renal, cáncer cervicuterino y un poco menos para tiroides y leucemia, pero se ve una relación lineal con estos tumores. Por otro lado, se ha visto que la obesidad como factor de riesgo para cáncer está
fuertemente relacionada con cánceres como de endometrio, vesícula biliar y mama, que es muchas veces lo que vemos en la clínica, nuestras pacientes gorditas que desarrollan estas características de, bueno, de fenotípicas y que se relacionan con este tipo de neoplasias. Se, no se encontró una asociación en particular, por ejemplo, con cáncer de próstata y en mujeres, pero en cáncer de mama en la etapa premenopáusica. Y otras neoplasias como cáncer de cavidad oral y pulmón, pues no se encontraron asociados a la obesidad. En este reporte de la Organización Mundial de la Salud con su agencia con el del cáncer, del reporte mundial de cáncer, se vio que explorando diferentes cohortes se veía un riesgo incrementado, como vemos en esta columna, de diferente magnitud para cánceres de endometrio, vesícula biliar, el cáncer de esófago, renal, mama y carcinoma hepatocelular, ¿no? Esto en datos de la OMS, pues se ve un riesgo incrementado. Por otro lado, desde el punto de vista de oncología médica, se ha pues postulado y se ha visto que los pacientes con obesidad pues pueden tener peores desenlaces y esto se ha analizado. Y lo que se ha documentado es una mayor recurrencia en las etapas tempranas y un incremento en la mortalidad por cualquier causa. En estos estudios, lo que se analiza en esta columna es el impacto en la supervivencia global, donde, como vemos, hay un impacto deleterio para las cohortes de pacientes con diferentes tipos de neoplasias, tanto en la supervivencia global en esta columna como en esta otra columna, como vemos en lo que se refiere a la supervivencia cáncer específica. Entonces vemos que en estos estudios pues se repite constantemente la asociación de un peor desenlace desde el punto de vista oncológico. De manera global se ha visto que la obesidad en pacientes oncológicos de diferentes tipos de tumores causa un aumento cercano al 15, al 14% de mortalidad global, un incremento del 17% en mortalidad cáncer específica y un incremento del 13% en las recurrencias tumorales. Hablando de algunos de los tipos de cánceres más comunes que vemos en la clínica, por ejemplo, específicamente el caso de cáncer de mama, se ha visto que las pacientes obesas tienen un 35% de incremento en el riesgo de mortalidad cáncer específica, con un 41% de incremento en el riesgo de mortalidad global. En el caso del cáncer de colon, la obesidad confiere un 13% de incremento en el riesgo de mortalidad global cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal de más de 35 posterior al diagnóstico, y en el caso del cáncer de páncreas, se ha visto que Se ha visto. cada incremento de 1 kilo por metro cuadrado va a incrementar la mortalidad. Entonces, estos son neoplasias pues, que vemos de manera común en la clínica. En el tratamiento de oncología médica, lo que se ha visto es que, en particular, los pacientes obesos que están sometidos a terapia sistémica, hay estudios que indican una mayor neurotoxicidad asociada a platinos y también a taxanos. Esto, por ejemplo, pasa mucho en cáncer de mama y endometrio. Hay un incremento en la cardiotoxicidad de hasta 47% y sobre todo asociado al uso de antraciclinos y anticuerpos anti-HER2, que como sabemos se utilizan predominantemente en el caso de cáncer de mama. Se ha visto, por ejemplo, que puede influir en la selección del esquema. Una dificultad es que los pacientes extremadamente obesos están menos representados en los estudios clínicos y habitualmente cuando vemos un paciente muy obeso en la clínica, tendemos a hacer disminución en las dosis porque nos salen dosis monstruosas de quimioterapia y entonces inevitablemente tendemos a disminuir la dosis, lo cual puede redundar en una disminución en el beneficio clínico. Y bueno, algo nuevo que se está utilizando, como ustedes saben, es el uso de inmunoterapia. Estos fármacos que se han convertido en algunas neoplasias en un pilar del tratamiento, pues aquí lo que se ha visto es que los fenómenos de inflamación crónica paradójicamente pueden mejorar la respuesta a algunos fármacos de inmunoterapia y es lo que se le han llamado la paradoja de la obesidad, pero digamos que es de las pocas ventajas de la obesidad en pacientes oncológicos. Por otro lado, desde el punto de vista quirúrgico, pues ustedes lo saben mejor que yo, hablando con nuestros colegas de oncología quirúrgica, la obesidad plantea desafíos técnicos. Los procedimientos de mínima invasión se dificultan y pueden tener que hacerse procedimientos abiertos. La dificultad de hacer una linfadenectomía en un paciente obeso, ustedes lo saben mejor que yo, puede conducir a un infraestadiaje, porque pues, no es lo mismo operar a un paciente de 60 kilos que uno de 120, y pues tener desenlaces
subóptimos con mayor cantidad de o proporción de márgenes positivos que redundan en resecciones oncológicamente incompletas. Y pues complicaciones generales de cirugía que se ven en la cirugía general, mayor incidencia de infección en el sitio quirúrgico, problemas de cicatrización. Y esto desde el punto de vista oncológico nos puede retrasar por las complicaciones el momento de poder iniciar la quimioterapia adyuvante con un efecto deleterio en la supervivencia de los pacientes. Y bueno, respecto a la pregunta que ya tocó la doctora Centeno, algo de esto, la cirugía bariátrica disminuye el riesgo de cáncer. Uno puede encontrar una gran cantidad de estudios, sobre todo son estudios de índole retrospectiva, cortes, y el estudio que les quiero presentar, este que me pareció que aglutina la mayor cantidad de los estudios de este tipo, que son sobre todo de tipo longitudinal, una revisión de Cochrane, que hace énfasis en el desarrollo de cáncer en pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica. Hicieron un estudio en el cual aglutinaron 32 análisis y el número de pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica, vean que es más de medio millón de pacientes, y se buscaron controles que alcanzaron casi los 2 millones. Aquí los resultados globales de este estudio es que se vio una reducción en la incidencia global de cáncer que no cruza la unidad, siendo estadísticamente significativa. Lo que se vio también es que se redujo la incidencia de cáncer relacionado a la obesidad con una razón de riesgo de 0.59 que no cruza la unidad y se vio que hay una reducción de la mortalidad asociada al cáncer con una reducción de riesgo de daño de 0.51 que no cruza la unidad y siendo estadísticamente significativo. Entonces, en este estudio, lo que quiero mostrarles aquí brevemente es la incidencia global de cáncer, que como ven en la mayor parte de los estudios, pues en los más grandes se jaló los resultados hacia un efecto protector en cuanto al cáncer de la cirugía bariátrica, esto de manera global. En lo que se refiere al cáncer de mama, se vio una reducción del riesgo de daño de 0.56, no cruza la unidad y es significativo. Vean que la mayor parte de los estudios, sobre todo los grandes, se mantiene este beneficio. En lo que se refiere al cáncer de endometrio, se ve un riesgo de daño de 0.38, también significativo. Vemos que la mayor parte de los estudios caen del lado que favorece el análisis experimental. En el cáncer de ovario también vemos esto, una tendencia con un riesgo de daño de 0.45, el cual sigue siendo significativo. En el hepatocarcinoma vemos también un beneficio con una razón de riesgo de 0.35, también significativa. En cáncer de colon vemos que hay una disminución también en el riesgo de daño y esto a pesar de los estudios que han sugerido que las pacientes o los pacientes sometidos a cirugía bariátrica pueden tener un incremento en el riesgo de cáncer de colon por cambios en la microbiota, pero aún así en este metaanálisis de gran tamaño pues se ve un efecto protector. Por otro lado, en el caso del cáncer de páncreas, vemos que también hay una razón de daño de 0.52, también sale significativa. Y el cáncer de vesícula biliar, que también es otra neoplasia que vemos típicamente en pacientes mujeres obesas, pues vemos que también hay una disminución. Entonces, pues de manera de conclusión, pues podemos ver que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer, uno de estos jinetes del apocalipsis, y es un problema prioritario de salud pública o debe de ser. Y la evidencia actual sugiere que la cirugía bariátrica disminuye la incidencia de cáncer y la mortalidad relacionada al cáncer. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Seguiría el doctor Medina, Caro? Sí, a continuación el doctor Heriberto Medina, para que completemos aquí la parte ya con el tema del oncocirujano y ya podamos pasar a la discusión. Buenas noches, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Agradezco al Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica y Metabólica y al doctor Guillermo Ponce de León por su invitación. En los siguientes minutos vamos a hablar cuáles son estos mecanismos mediante los cuales la obesidad
va a promover el desarrollo de muchas neoplasias. Esta es la agenda que vamos a llevar en los siguientes 15 minutos. Asociación entre obesidad y cáncer, cuáles son los mecanismos moleculares de dicha asociación y un poquito de lo que ya nos habló el doctor de la Peña, los efectos en el pronóstico del cáncer. Actualmente sabemos que en Estados Unidos básicamente la tercera parte de la población tiene sobrepeso y otra tercera parte son obesos. En México ocupa el quinto lugar en obesidad en el mundo, con una prevalencia en mujeres del 41% y en hombres del 31%. Para el 2030 se espera que la prevalencia se incremente a un 36.8%, con un incremento anual de 1.6%. Sabemos que la obesidad está relacionada con múltiples patologías, pero en realidad lo que nos va a interesar en esta charla pues es específicamente las enfermedades malignas. El sobrepeso, que se define como un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por metro cuadrado, se calcula que hay más de 2 billones de personas en el mundo con sobrepeso, y obesidad, definida como más de 30 kilogramos por metro cuadrado, alrededor de 600 millones. Entonces, esta es la inmensidad del riesgo que está sometido a este problema. Ya vimos que hay muchos cánceres, no todos los cánceres están asociados con la obesidad, y destaco en negritas los más importantes, el de mama, y debo enfatizar que específicamente es en las posmenopáusicas, y vamos a ver en un momento por qué, el de endometrio y el colorrectal son los más importantes, aunque hay otros múltiples asociados también a la obesidad. Uno de los más interesantes que se le ha dado una importancia reciente, esta es una publicación del año pasado de Hepatology, donde si nosotros nos preguntaran cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma, inmediatamente se nos viene a la mente la hepatitis viral crónica por hepatitis B y hepatitis C y el alcohol. Sin embargo, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, vean ustedes el riesgo relativo para un paciente con hepatitis B y hepatitis C es alrededor de 1.69, 1.66 respectivamente. Sin embargo, el riesgo relativo de hepatocarcinoma para un paciente con un índice de masa corporal mayor de 35 es de 2.82, ¿sí? Es realmente, actualmente se considera que el principal factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis hepática, al menos en Occidente, es la esteatohepatitis, y se va a posicionar también en Occidente como el principal factor de riesgo para desarrollo de hepatocarcinoma. Viéndolo del otro punto de vista, no como factor de riesgo para cáncer, sino de los cánceres, ¿qué porcentaje pueden ser atribuidos a la obesidad? Son muchísimos. Como ustedes pueden ver aquí, en mujeres, hasta la tercera parte de los cánceres de mama y la tercera parte de los cánceres de endometrio se deben a la obesidad, mientras que los hombres, más de la mitad de los cánceres colorrectales se pueden atribuir a la obesidad. Y dicho sea de paso, el cáncer colorrectal es el principal cáncer de tubo digestivo en hombres. ¿Cuáles son los mecanismos? Nos los han mencionado un poco el doctor de la Peña y la doctora Centeno, mediante los cuales la obesidad promueve el cáncer. Vamos a hablar de dos, rápidamente, de dos grandes territorios. Uno es el microambiente y otro es el macroambiente tumoral. A nivel de microambiente, en los tumores existen células del sistema inmunitario, fibroblastos asociados a cáncer, células endoteliales, matriz extracelular. Y la disfunción de esta red induce la carcinogénesis y la progresión tumoral. Sabemos, porque así está establecido desde hace muchísimos años, que la inflamación crónica promueve el desarrollo de tumores, y esta inflamación no necesariamente estamos hablando de obesidad. Agentes infecciosos como el Helicobacter pylori
Sabemos que es factor de riesgo para cáncer gástrico. Ya lo mencionamos, los virus de la hepatitis B y C, inflamación crónica del hígado, promueve el desarrollo de hepatocarcinoma. Asimismo, agentes no infecciosos que provocan inflamación crónica como el tabaco, asociado a múltiples neoplasias, también se asocia a desarrollo de neoplasias malignas, mientras que la obesidad es un estado de inflamación subclínica crónica. ¿Qué hay del tejido adiposo? El tejido adiposo se compone de grasa blanca, que se divide a su vez en grasa visceral y subcutánea, siendo la grasa visceral la grasa mala, por así decirlo. Realmente la grasa que está asociada tanto a neoplasias como a síndrome metabólico. Por otro lado, la grasa parda, que se encarga de la producción de calor, y existe una grasa mixta. El tejido adiposo, a su vez, se compone de adipocitos, células estromales, endoteliales, pericitos, granulocitos, monocitos y linfocitos. Toda esta es la red que compone al tejido adiposo. De estos, probablemente lo más importante desde el punto de vista de neoplasias son las células estromales mesenquimales. Estas son unas células privilegiadas inmunológicamente que carecen del complejo mayor de histocompatibilidad, pero que tienen propiedades antiinflamatorias. Con la obesidad, al aumentar el número de adipocitos, estos se van alejando de la fuente de vascularidad, de tal manera que los adipocitos que están más centrales en la grasa visceral van sufriendo de hipoxia localizada. Esta hipoxia va a activar el factor 1 alfa inducido por hipoxia y esto nos va a provocar una inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica va a estar dada por la secreción que ya vimos que hay una serie de factores de células proinflamatorias en el tejido adiposo que van a secretar citocinas, quimosinas, proteasas e inhibidores de proteasa, y esto es lo que se conoce como una disfunción del tejido adiposo. Conforme hay una hipoxia muerte celular, se van incrementando estas citocinas y desde el punto de vista histológico, el patólogo va a ver unas que le llama estructuras similares a coronas, CLS por sus siglas en inglés, alrededor de los adipocitos necróticos. Estos van a ser los marcadores histológicos de inflamación. Esto es lo que ve el patólogo cuando analiza el tejido adiposo en la grasa visceral del paciente obeso. Estos ácidos grasos libres liberados durante la inflamación van a liberar todas estas adipocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta y COX-2, que nos llevan a un círculo vicioso de inflamación de la grasa blanca. De los factores más importantes van a ser el factor de necrosis tumoral alfa, que contribuye al desarrollo de arquitectura tisular para el crecimiento tumoral y las metástasis. Sabemos que este es uno de los factores que más promueve el desarrollo de neoplasias mediante una pérdida de la adhesión célula-célula, ganancia de propiedades migratorias y facilitación de metástasis. Por otro lado, la interleucina 6 es un transductor y activador de factores de transcripción del ADN para favorecer la proliferación celular. Y el MCP1 recluta macrófagos en la obesidad y cáncer, y a nivel del estroma produce progresión tumoral y metástasis. Dos de las hormonas que actúan tanto a nivel endocrino como paracrino van a ser la leptina y la adiponectina. La leptina es un polipéptido de 16 kilodaltons que está codificado por un gen OB, que es el gen obeso. En obesidad hay una resistencia a la leptina y se produce hiperleptinemia. La hiperleptinemia a su vez va a activar a las células T y a los macrófagos, promoviendo a su vez la inflamación crónica y estimulando a su vez la expresión de todas estas citocinas que ya hemos mencionado. Aquí vemos cómo la leptina actúa sobre los fibroblastos asociados a cáncer, así como los adipocitos tumorales, promoviendo la progresión del tumor
sobre las células malignas. Por otro lado, su contraparte es la adiponectina, que es un polipéptido de 244 aminoácidos, también secretado por la grasa blanca, pero también por otros tejidos. Correlaciona inversamente con la adiposidad y protege contra diversos factores de enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico, y también tiene propiedades antiinflamatorias. Aquí nosotros vemos en este esquema cómo la adiponectina actúa tanto a nivel endocrino como una hormona que promueve el arresto celular y la apoptosis a nivel de próstata, tiroides y endometrio, es decir, inhibe la promoción de estos cánceres, mientras que a nivel del tejido adiposo, a nivel paracrino, también inhibe la aromatasa para a su vez disminuir los niveles de estrógeno a nivel periférico, reduciendo la probabilidad de cáncer de mama. Aquí vemos en resumen cómo con la progresión del peso corporal disminuye la adiponectina y se incrementa la leptina, estimulando la progresión específicamente de los cánceres hormonodependientes, como son el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Existen otras sustancias como el inhibidor del activador de plasminógeno producido por varias células, que se asocia también a invasión de células tumorales y metástasis, y además se asocia con mal pronóstico en cáncer de mama y colorrectal. Mientras que la resistina es una adiposina que promueve inflamación y resistencia a la insulina e inhibe múltiples pasos para la señalización de la insulina. Por último, a nivel paracrino, los estrógenos, ya se ha mencionado, el incremento del tejido adiposo incrementa la enzima aromatasa, promoviendo el incremento de la conversión de andrógenos a estrógenos e incrementando el riesgo de los tumores hormonodependientes en la postmenopausia. ¿Por qué no en la premenopausia? Porque en la premenopausia la principal fuente de estrógenos no es el tejido adiposo, sino es los ovarios. Aquí vemos la conversión y el metabolismo de los estrógenos. Vemos que tienen a la testosterona como su precursor, mientras que en la posmenopausia se produce la conversión por aromatasa a estrógenos. De tal manera que aquí están las tres grandes vías mediante las cuales la adiposidad puede promover las neoplasias. Por un lado, la hipoxia, que promueve la angiogénesis. Por otro lado, la inflamación. Y por otro lado, las alteraciones en las células estromales que promueven la secreción de leptina, y esto va a promover un microambiente favorable a la tumorogénesis y la progresión. Las células estromales, a su vez, pueden transformarse, como son células totipotenciales, pueden transformarse en fibroblastos asociados a cáncer. Estos van a estimular el crecimiento tumoral y promover la angiogénesis, reclutando a su vez otras células estromales para hacer un círculo vicioso que es realmente de lo que se trata la formación de una neoplasia maligna. Aquí vemos en este esquema cómo las células estromales se pueden convertir en fibroblastos asociados a neoplasia y estos a su vez reclutan más células estromales para promover el desarrollo de las neoplasias malignas. Esto es en lo que se refiere al microambiente. A nivel del macroambiente, todos conocen la asociación de la obesidad con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por un nivel elevado de insulina y factor de crecimiento derivado de la insulina, que tienen ambos efectos mitogénicos por varias vías a nivel intracelular. Aquí están esquematizados cómo tanto la insulina y las adiposinas promueven, en este caso, la proliferación, efectos mitogénicos a través de la vía de estrógeno, pero también a nivel de otras vías promueven también la proliferación celular a múltiples niveles.
No solamente lo hacen mediante la vía estrogénica, sino también incluso para cánceres no asociados con hormonas, como es, por ejemplo, el cáncer de tiroides. O, en este caso, el cáncer de páncreas y la inflamación asociada al cáncer hepatocelular. Actualmente se sabe que la vía que estamos tradicionalmente acostumbrados a pensar, que de esteatosis va a esteatohepatitis, a cirrosis y hepatocarcinoma, esta puede ser saltada e ir de esteatosis directamente a hepatocarcinoma sin pasar por la vía inflamatoria de esteatohepatitis. Finalmente, en cuanto al pronóstico, ya lo mencionaba el doctor de la Peña, para la mayoría de los cánceres, la obesidad se asocia a una disminución de la sobrevida global y a un aumento de la probabilidad de recurrencia del cáncer. Sin embargo, al menos en este estudio publicado en JAMA en 2021, hay una mejor sobrevida en cáncer de pulmón, renal y melanoma, y esta paradoja probablemente tenga que ver, como ustedes lo pueden adivinar, lo que mencionaba en forma muy interesante el doctor de la Peña, que son cánceres para los cuales está utilizando en estos tres la inmunoterapia, pulmón, renal y melanoma. En el año 2023 se presentaba este estudio de la Universidad del Centro Médico Tel Aviv, en Israel, en el cual veían ellos que en pacientes obesos se veía que el aumento de los pacientes obesos es más, en cáncer gástrico, es más propenso a la siembra peritoneal para dar carcinomatosis peritoneal en cáncer gástrico, y ellos hipotetizan que probablemente diversos microRNAs en estas vesículas extracelulares provocan inmunosupresión a nivel del microambiente para promover la siembra tumoral. Podemos concluir que las células estromales del tejido adiposo alteradas por la obesidad se integran en un estroma del tumor promoviendo su crecimiento mediante quimosinas y citocinas que promueven proliferación, invasión, migración y metástasis, tanto directamente como mediado por la inflamación. Se sugiere que hay algunos medicamentos como metformina, AINEs o estatinas que modifican la incidencia o pronóstico de neoplasias y que en general el pronóstico del cáncer es peor en pacientes obesos, pero puede ser selectivo para el tipo de neoplasias. La obesidad forma parte de diversas interacciones que tienen que ver tanto con la incidencia de cáncer, el pronóstico y, como también lo mencionaba el doctor de la Peña, influye en el mismo tratamiento del cáncer. Muchas gracias por su atención y nuevamente gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, gracias por su participación, doctor Heriberto. Nos gustaría saber si hay alguna pregunta aquí del auditorio. Ok, bueno, aquí nos preguntan si se revisó algo acerca de cáncer de esófago posterior a la cirugía bariátrica. Doctor, Heriberto, ¿usted nos podría comentar algo al respecto? Sé que esto está reportado ahora sí como reportes de caso y siguiendo la tónica que el principal factor de riesgo para cáncer de esófago, adenocarcinoma del esófago, es el reflujo gastroesofágico con el consecuente esófago de Barrett. Haría una lógica desde el punto de vista biológico, que si la cirugía bariátrica, ciertos tipos de cirugía bariátrica promueven el reflujo, tendría una lógica que esta inflamación crónica por el reflujo, particularmente la manga gástrica, podría ser una promotora de, si hay un reflujo importante, de promover el adenocarcinoma del esófago. Sin embargo, que yo sepa, no hay estudios, robustos que realmente lo determinen como un factor de riesgo. Sin embargo, desde el punto de vista biológico,
Si aumenta la incidencia de reflujo, como sí lo hace, pues sí, sabemos que es un factor de riesgo el reflujo. Por otra parte, sabemos que la obesidad también es un factor de riesgo para el adenocarcinoma del esófago. Sin embargo, el mecanismo mediante el cual el cáncer de esófago es, más bien la obesidad es factor de riesgo para cáncer de esófago, es por el reflujo. Entonces, en realidad, aquí sería la contraparte. El bajar de peso debería ayudar para disminuir el riesgo de cáncer de esófago. Ok, doctor, gracias. Y una duda, ¿a usted le ha tocado algún paciente con antecedente de cirugía bariátrica con cáncer del tubo digestivo? De estómago, pero yo Ok. creo que son pacientes que no tienen, o sea, simplemente es una asociación como en cualquier otro paciente. De esófago no me ha tocado. Ok. Este, doctor Verbonen, ¿a usted alguna consideración que nos quiera hacer al respecto acerca del riesgo de cáncer esofágico en los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí, perfecto. doctor. Hola, ¿qué tal? Realmente, nosotros sí hemos hecho mucha cirugía y en una sola ocasión he detectado un cáncer gástrico. Mandamos la pieza a patología por sospecha, pero realmente es muy raro. No he tenido, a pesar de que hago mucha manga, a pesar de que hago mucho bypass de una anastomosis, no tengo incidencia alta de cáncer en este tipo de pacientes. Yo creo que ya lo que se pensaba del esófago de Barrett y todo se ha estado desechando porque realmente no hay justificación alguna para dejar de hacer procedimientos bariátricos por esófago de Barrett. Entonces, yo no tengo nada en contra, al contrario, sé que la cirugía bariátrica disminuye las posibilidades de cáncer. Ok. Me dice, bueno, de lo que platicaba es que fue el hallazgo transoperatorio. A ese paciente le habían hecho una endoscopía previa al procedimiento bariátrico. Le habíamos hecho una endoscopía, le habíamos hecho un trago de bario. La paciente vive en la Ciudad de México. Es cineasta y tengo muy buena comunicación con ella. Está sumamente agradecida de la detección oportuna de su cáncer, misma que se le manejó su grupo que la maneja en la Ciudad de México. Y bueno, hay nada más también como curiosidad, el reporte de histopatología, ¿cuál fue? Digo, nada más así como dato. Digo, no es algo que sea tan frecuente, la mayor parte son reportes de casos, hay pocos estudios ya tomando los reportes de casos para hablar de lo de las incidencias de cáncer posterior a la cirugía bariátrica, hablando en específico de cáncer gástrico y esofágico, por eso es interesante saber esto. Sí, el cáncer gástrico fue un hallazgo transoperatorio, fue un adenocarcinoma, no recuerdo más porque pues no tengo el expediente aquí a la mano, pero sí me acuerdo mucho del caso, más que nada porque la paciente, tenemos comunicación frecuente con ella y seguido me manda una que otra amiga de ella. Y entonces, está muy contenta de que le comentaron que el cáncer gástrico, pues es, como todos sabemos, es muy agresivo y fue un hallazgo en muy buen momento, realmente. Ok, la pregunta, Hay una adelante. pregunta de Eric González. Dice, buenas noches, muy buenas ponencias. Una duda. ¿Consideran que la polipósis gástrica sería una contraindicación relativa o absoluta para una cirugía bariátrica? ¿Qué procedimiento pondrían? Y aquí yo les pongo la pregunta al doctor Medina, que es experto en cáncer gástrico, y al doctor Verbonen, que han operado mucho. Pacientes de alto riesgo, ¿valdría la pena hacer gastrectomía total en bypass gástrico para quitar el estómago excluso, como lo hacen los japoneses, como lo hacen en algunas zonas de Chile?
¿Estaría contraindicado o más bien hacemos una manga gástrica pese a que puede aumentar la probabilidad de reflujo y puede aumentar la probabilidad de y la progresión de Barrett, pero tenemos un acceso siempre a estar vigilando por endoscopía? ¿Qué opiniones le darían? Aquí, creo que lo importante es saber qué tipo de pólipo es. Y esto es muy, muy importante, porque el pólipo, la poliposis gástrica, al igual que la colónica, hay que saber qué tipo de pólipo es. Los pólipos hiperplásicos, en términos generales, no tienen aumento de riesgo de cáncer. Sin embargo, los pólipos adenomatosos sí. En un paciente que tiene una poliposis adenomatosa o varios pólipos adenomatosos en el estómago, aun cuando puedan ser controlados desde el punto de vista endoscópico, es decir, que no sea una poliposis masiva, en cuyo caso está indicado la gastrectomía, por supuesto, pero que se puedan controlar por vía endoscópica, aquí yo sí lo manejaría como una contraindicación relativa para excluir el estómago, porque le negaríamos al paciente la posibilidad, sobre todo, pues sí, excluir el estómago, y se me haría mucho más seguro como un procedimiento, pues inclusive bariátrico, tomar la decisión de una gastrectomía total. En pólipos adenomatosos, que de hecho no es frecuente. Existen otras condiciones de poliposis gástrica, como pólipos hiperplásicos, que no aumentan el riesgo de adenocarcinoma. Ese no lo consideraría yo una contraindicación. Y por último, están los pólipos que son tumores neuroendocrinos, ¿no? Tumores neuroendocrinos que están asociados o bien que están asociados a hipergastrinemia. Y esta hipergastrinemia suele estar asociada a su vez a consumo crónico de inhibidores de bomba de protones, por ejemplo. Y suelen ser múltiples polipitos en el estómago que se dan tumores neuroendocrinos. Eso tampoco suelen ser benignos y tampoco contraindicarían una cirugía bariátrica desde mi punto de vista. En Okay. pólipo adenomatoso, sí. Sí, no me gustaría dejar excluido un estómago. Okay, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿la reducción de mortalidad e incidencia de cáncer en pacientes sometidos a cirugía bariátrica es para todas las técnicas o una en especial? Doctor, Heriberto, ¿le gustaría ayudarnos con esa respuesta? Sí, de hecho, hay uno de los estudios que usted presentó hace un análisis justamente de eso, si el bypass o la manga disminuye a más y no, no hay diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro. A diferencia de lo que es para síndrome metabólico y pérdida de peso, que pues, ustedes saben mucho más que yo cuál es mejor para uno y para otra cosa, para reducción de cáncer no. Lo que sí quiero ser enfático es que otras técnicas como balones, como danza alrededor del paciente, como cinturones, como todas esas cirugías bariátricas que no son ni cirugías algunas, técnicas endoscópicas, piercing en la boca o piercing en las orejas, o sea, no. Estoy hablando que todos los estudios que se han presentado hasta ahorita es para dos técnicas nada más. Bypass y manga. Nada más. Son las únicas que han demostrado reducir el riesgo de cáncer. Bypass y manga. Ahora, ¿cuál de las dos reduce más? Si se ha analizado en el metaanálisis, no hay diferencia entre una y otra. No creo que exista siquiera nunca un estudio que se haga prospectivo para eso, porque, como ustedes saben, ustedes eligen o seleccionan un paciente que es candidato a una y es candidato a otra. No creo que se pueda aleatorizar eso, pero cuando se ha analizado cuál reduce más el riesgo, se ha encontrado que no hay ninguna diferencia. Que podría estar más en relación a la disminución de la inflamación general por la pérdida de peso, ¿no? O sea, Es el correcto. cambio de la microbiota que pasa en las dos técnicas. Caro, otra pregunta delita para ti. Dice Lourdes Montero. Buenas noches, muy buenas ponencias. Un esófago de Barrett. ¿Cuál sería su indicación quirúrgica? ¿Un bypass gástrico en Y de Roux?
Okay, sí, un bypass gástrico en Yale Roux. Digo, vemos una asociación fuerte entre reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett. Y teniendo en cuenta que es una lesión con tendencia a que sea pues, algo premaligno, y la asociación con el reflujo, sí vale la pena tratar al paciente con un procedimiento que también tiene la parte y la función de disminuir la exposición del esófago al ácido y pues con esto buscar que la progresión del esófago de Barrett no sea hacia la displasia. ¿Tú qué opinas, Guillermo, acerca de esto? Digo, tú hablaste de esto en Ipso Sí, recientemente. recientemente pues, echamos la revisión. Bypass gástrico significativamente reduce la progresión, no solo reduce la progresión, sino hay reversión del esófago de Barrett en más del 40% de los casos. Es decir, que sí va a tener un componente antirreflujo importante, va a haber disminución y va a haber regresión del Barrett. Por otra parte, manga gástrica, 30-40% de los pacientes van a tener reflujo y se estima que cuando se analiza de forma objetiva, no solo basándose en síntomas, hasta el 60% de los pacientes llegan a tener datos de reflujo. Y lo que se vio fue que a partir de 5 años de tener una incidencia basal aproximadamente entre el 1 y 2%, que es más o menos lo que encontramos en la población general, pese a que el esófago de Barrett es más frecuente en los pacientes con obesidad porque tienen mayor incidencia de reflujo, se va aumentando la progresión. No solo va a progresar el tipo de segmento, si cambia también la displasia cuando hay manga gástrica, sino que también aumenta la proporción de esófago de Barrett al 6%. Ahora bien, como dice el doctor Verbone, no hay evidencia contundente, aunque el Barrett es una lesión premaligna, no hay evidencia contundente que con la manga gástrica realmente se haya aumentado el adenocarcinoma de cáncer, que realmente es el cáncer que va a estar asociado al esófago de Barrett. O sea, es algo que todavía no lo sabemos. Probablemente si llegáramos a tener mucho más tiempo de seguimiento, 30, 40 años, pudiéramos empezar a verlo, porque de todos modos, la progresión de esófago de Barrett con displasia, que es el que realmente va a tener riesgo de cáncer, con displasia intestinal, la proporción o la progresión es bastante lenta hacia un adenocarcinoma de esófago. O sea, es decir, necesitaríamos mucho tiempo, muchos pacientes para poder demostrar algo significativo. De todos modos, yo creo que la recomendación de la IFSO y la recomendación de todos sería hacer un bypass gástrico en 10 de años. Y aquí Y les bueno, quiero ahí también. preguntar a ustedes que son los expertos, la semana pasada salió un paper interesantísimo en SOR que dice que en tumores malignos, obviamente, de bajo grado, se recomienda incluso o les hacían una cirugía bariátrica previa al tratamiento oncológico definitivo de tumores de bajo grado. Probablemente se pueden tomar en cuenta ahí algún, y digo, se les daba un periodo de 3 meses para operarlos y tenían mejores resultados. Obviamente, como ya nos lo demostró el doctor de la Peña en su presentación, aumenta la probabilidad de márgenes negativos, de ganglios, de todo. ¿Qué opinarían ustedes? Me hace esto un poco ahí medio loco, cuando una de las contraindicaciones absolutas que siempre hemos manejado para hacer una cirugía bariátrica es decir, que tengan un cáncer activo. Doctor Heriberto, ¿le gustaría comentarnos algo? Es muy interesante y realmente es una hipótesis que se puede manejar. Antes, digamos, como que los oncólogos siempre en cuanto vemos un cáncer corremos para inmediatamente tratarlos. Hay otros que exageran porque dicen, no, 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 es que se le va a derramar el cáncer, hoy en la tarde ya le va a ir peor. Ahora con la pandemia, nos dimos cuenta que muchos cánceres, por razones ajenas por la epidemia que hubo, se tuvieron que posponer las cirugías para cáncer y realmente no pasa mayor cosa. Y sí, efectivamente, hay algunos cánceres que pueden o ser de bajo grado, por ejemplo, un sarcoma retroperitoneal se me ocurre, de bajo grado, o bien
un cáncer de mama, que por ejemplo se le puede dar antiestrógeno, en el inter que se le haga una cirugía bariátrica antes y mejorar el pronóstico del paciente. Digo, a mí, de cuando el doctor Ponce de León me mandó este artículo, cuando lo leí, de repente lo consideré un anatema y un sacrilegio, pero luego me puse a reflexionar y, por ejemplo, se me ocurría, digo, uno de mama, una mujer obesa, no me causa mayor problema operarla, pero a lo mejor un sarcoma de retroperitoneo, un paciente obeso, técnicamente va a ser una pesadilla. Entonces, a lo mejor a mí lo que se me ocurriría en estas circunstancias, como oncólogo, es promover algo que se está haciendo en oncología, que es dar radioterapia preoperatoria a los márgenes quirúrgicos del tumor y no operarlo hasta dentro de unos meses en un sarcoma de bajo grado, para permitir y aumentar la probabilidad de dejar un margen negativo. Porque en un paciente obeso mórbido, con un sarcoma que habitualmente son gigantes en retroperitoneo, yo dudo mucho que técnicamente vayamos a poderle hacer una buena cirugía. Digo, este tipo de situaciones probablemente no se me hace tan anatema, ¿no? Ahora hay cánceres muy agresivos, que nuestro periodo de ventana es muy, muy cortita, de que se nos vuelven irresecables, o inclusive la ventana es casi nula, como la del páncreas, ¿no? Pero hay otros que sí nos dan chance, pues. Muchos nos dan chance. Un cáncer cervicuterino sería otro ejemplo. En una paciente obesa mórbida que requiere una cirugía de histerectomía radical, por ejemplo, también en una obesa mórbida, yo creo que también técnicamente el obtener margen negativo en una paciente con obesidad mórbida en la pelvis, también técnicamente debe ser muy difícil. Sería alguien que también me gustaría, por ejemplo, hacerle una bariátrica antes y ver qué tanto la puedo reducir de peso para hacer una mejor cirugía oncológica. Doctor Verbonen, ya estamos a las 9 de la noche. No sé, ¿tenga algún comentario final? ¿Tiene el micrófono apagado, doctor? Doctor Barbones, su micro está apagado. Sí, nosotros tenemos implementado quitar el estómago en todos los bypass que hacemos desde hace años. Le llamamos bypass gástrico técnica Tijuana, ya sea de una anastomosis o Y de Rux. Y esto nos ha favorecido en muchas cosas. En primer lugar, pues ya nos estamos poniendo como los japoneses, ¿no? Y como los chilenos. Y en estos países, cuando hemos hablado, dicen que por qué ha adoptado esa actitud de quitar el estómago nativo. Es un estómago que ya difícilmente vas a poderlo estudiar y simplemente vas a quitar un riesgo de un cáncer en esa zona. Y además nos facilita hacer la anastomosis, nos facilita trabajar en la cavidad. Quiero agradecer a todos, que tuvimos muy buen auditorio y los ponentes de número uno. Realmente felicidades, bien escogidos para el día de hoy. Muy buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.